Está el problema de la Casa Blanca, está el problema de la balacera en Plaza de la Reforma, el... La corrupción, la opacidad, pero galopante. La basura, la falta de obra. El crecimiento del comercio ambulante, las construcciones irregulares en mira, ves asentamientos esta, irregulares. Ve esta plaza, la plaza de la Luna con Ichupté. La obra pública. La Plaza de la Luna con Ichupté, donde está el Tox de la Luna y Scotiabank. Apenas tenía cajones de estacionamiento para esa placita, para sí, eso. No, era Soriana, hombre. Scotiabank y Tox de la Luna. Bueno, no le construyeron en esta administración. Un banco y un el Banco Banorte. Y más allá, todavía ya no hay cajones de estacionamiento. Y además se crea un caos vial ahí. Se llama sobredensificación. Sobredensificación. Y eso lo permitió Mara Lezama. Claro, sí, claro. Tienes el caso del río Nizuc en Punta Nizuc. Tienes el caso del mirador. Plaza de Delfines, que le quita la mitad del mirador. ¿Y cómo se lava las manos ella? Tremendamente, sí. Y terrible, no puede, terrible. Y no puede ser posible que tú más bien estés denunciando públicamente delitos ambientales de empresas a que la autoridad municipal, que si bien es cierto no puede sancionar porque para eso está la Semarnat y otras instancias, sí puede denunciar como autoridad municipal. No, y puede negar la licencia de construcción.